27 hearts beat. Hey, muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en la reacción de China de... Atenciones, atenciones porque se viene fuerte. Manuel, J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee, Karol G, mi tío el que la tocaba. O sea, hay muchísima gente, o sea, qué cancionaza. He oído previos por Instagram, es súper veraniega. Me voy a poner aquí a hacer un bailoteo seguramente. O sea, what the fuck, es muy buena. He estado mirando porque nada más aparecerme la alerta he puesto a grabar y he tardado un poquito en ver porque es que me ha aparecido la alerta y digo, si esto cuando me aparece la alerta la acabo de subir, chavales. Que en 5 minutos tiene 200.000 visitas. ¡Hola! ¿What the fuck? ¿Tiene más visitas que mi canal en 5 minutos? O sea, mi canal entero es para él una puta mierda. O sea, ¿what the fuck, gente? Apoyadla como siempre positivamente, suscribiéndose. Suscribiéndose muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muerte si os gusta. Dejando vuestro like, ¿vale? Y nada, activando la campanita para enterar de cuando suba igual que yo, ¿vale? Me he enterado por la campanita vosotros igual de mis vídeos, ¿vale? Así que nada, gente. Como siempre, seguirme por Instagram para la nueva sección que estamos haciendo de saludando a los suscriptores con. Los requisitos son muy fáciles. Me enviáis una media diciéndome hola, ¿qué pasa, tío? Y puede ser lo que queráis el mensaje, ¿vale? Y básicamente lo otro es seguirme, ¿vale? Súper importante. Y nada, gente, con esas dos cositas ya tenéis en saludillo, ¿vale? Hoy subo un vídeo del Alfa el Jefe que lo estaba renderizando justo cuando ha salido la canción, donde ya hay dos saluditos, ¿vale? De dos personas que me lo enviaron. Ayer solo hubo dos, entonces nada, máximo 5 puestos por día, ¿vale? Así que nada, gente, eso espero que os encante, ¿vale? Y nada, vamos a darle con la reacción. Yo me espero algo locuroso, son 5 minutos. What the fuck, vamos a darle. No quiero saber nada más, solo quiero que me revienten el culo. Vamos allá. Vosotros que esperáis, yo espero que esté grabando. Estoy grabando y nada, espero que se venga la droga. 3, 2, 1 y empezamos. Os juro por Dios que escucho bajo todo. No sé por qué lo escucho tan bajo. O sea, o tengo un problema yo de audición bastante grande, no sé. Ahora sí lo escucho bien. Vale, gente, eso. Lo que os iba a decir. Lo escuchaba un poquito bajo, pero ya se oye bien. La de Alfa y el Jefe la seguía escuchando bajo, pero bueno. Al tema. Es una canción súper veraniega, me transmite mucho flow, me transmite mucho al corazón, no sé, me transmite mucho esta canción, no sé por qué, pero me transmite mucho. Y nada, lo que os quería decir es que... la base, el beat, me suena de algo. Es que no sé, me suena de algo. Así que nada, ponedme por comentario si a vosotros también os recuerda algo. Y si os recuerda exactamente a qué, me enviáis la canción, ¿vale? Por favor. Es que no sé, me suena muchísimo el... Vamos a ver. ¡Madre! Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente y se viene, porque aquí hay muchísima gente, os lo digo. ¡Ah! Los outfits que me llegan mis colegas, ¿eh? Bueno, no me entretengo más, ¿vale, gente? Sé que os molestan muchísimo las paradas, como si os rompiesen el orto, pero nada, eso, comentad que hay mucha gente, yo creo que hay mucho dinero invertido en el videoclip y va a ser... Anuel ha puesto que es el tema más grande que ha hecho hasta ahora. Me espero eso, el tema más grande que ha hecho hasta ahora. ¡Vamos allá! ¡Dale, coño! ¡Ya! 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 ¡Buah! ¡Cómo mole! ¡Puta mierda de outfit, tío! Escucharme, mirad esto, mirad la... ¡Buah! Os lo juro por Dios, tío. O sea, mirad estas zapatillas, mirad... Yo es que soy un loco de las zapatillas, ¿vale? Un poquito, en plan, si tuviese mucho dinero, literalmente habría una colección, pondría mi colección 3 millones de euros en zapatillas. Soy muy loco. Mirad esta mierda. Es que Karol G y Anuel, normal que estén juntos, mirad cómo combina, mira Karol G las zapatillas, tío. Coño, qué bien hecho. Dios, qué buena es. Yo estaba en la disco perrando, tiro ni no ni no ni. Luego baja un poquito y luego. Tururu. Es muy buena, muy buena. La verdad, estamos ante un videoclip excelente. ¿Qué coño estoy escuchando? ¿Han metido una parte de instrumental, techno? ¿Qué cojones? ¿Han metido qué cojones? Atención, gente. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Han metido una parte de techno? ¿Qué cojones? ¿Que han metido una parte como en plan de Dancing to the Party, The Sky Tonight? Vale, entra Ozuna con un flow brutal. Pero no me esperaba para nada la parte que hemos tenido de transición así entre Anuel y Ozuna cuando ha entrado.
La verdad es que los outfits son brutales y yo no sé qué me voy a esperar de aquí. O sea, vamos a salir con el culo reventado, os lo juro, ¿eh? Es que normal que la de Yankee se ponga. Qué interesante. Os lo juro por Dios, o sea, súper interesante. Estoy un poco alto, ¿no? Ahí estamos. Básicamente lo digo en serio. Tiene un flow muy bruto, o sea, está reventado esta canción por ahora. Y la verdad me está gustando mucho porque cada uno lo va a hacer diferente, eso tenerlo claro. Daddy Yankee va a ser en su estilo, Karol G va a tener su estilo. Y no van a combinar, tiene pinta de que va a ser un poco más individual, ¿vale? Pero la parte de Anuel, de Natino, ni no, ni no, na, na, no. Yo creo que se va a repetir muchísimo el estribillo. El estilo del baile de los que están ahí está muy bien hecho. Y es normal que sea un videoclip grande, o sea, qué pedazo de tomas. O sea, fuera de coña. Quiero hacer la miniatura con la toma de todos ellos ahí con el con la parte está plateada al final. O sea, no sé, espérate. Esta parte, o sea, ¿qué estoy viendo? Os lo juro por Dios, ¿eh? Espérate, voy a hacer la miniatura, por Dios, y ya sigamos con esta mierda. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy puto viendo? Pero ahora que estamos en la nieve, o sea, ¿qué estamos? ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué pasa? Mira, no es la gafa, el outfit, ¿qué pasa? Mami, pon la mano en el suelo y vuélcate con el pelo. Es que, os lo digo en serio, tienen mucho flow en sí los que tiran, ¿no? Pero más flow todavía tiene que esto no lo veamos a diario, ¿vale? O sea, es que estos son reliquias, porque son, por ejemplo, reliquia la de, no sé cómo se llamaba, la de nosotros, la de secreto, ¿vale? Son reliquias que va dejando Noel, ping, ping. Y esto es el más grande que yo he visto. Mira la de gente que hay ahí, o sea, se están haciendo unos juntes brutales. What the fuck, Daddy Yankee parece un extraterrestre ahora que lo veo. Bueno, la miniatura. O sea, Anuel yo creo que ya ha terminado su parte, pero están entrando muchos flows diferentes, ¿vale? Porque Anuel ha entrado con un flow de super veraniego, pero ahora ya está con su flow de tipo de esto es por ley, ¿vale? Está con su flow, tranquilamente. Mira la cara de J Balvin, parece un besugo totalmente. A mí es otra cosa que no me entra, esto es como si estuviese Martin Garrix junto con ellos. O sea, han hecho una parte así como de transición entre cada uno, pero ahora como que va a entrar Daddy Yankee cuando está la especie de techno, ¿vale? O no sé cómo llamarlo. Pero es como súper random, no me pega nada en la canción, pero a la vez me gusta mucho. No sé si ellos controlan nuestras mentes realmente, yo creo. Mentes realmente, o sea, estoy aquí que flow con trueno y tal. Pero no sé cómo, no sé, es raro. ¿Habéis visto la cámara ahí cuando estaban los bailarines, vale? Pues si eso, rebobinas un momentillo en el vídeo, pero la cámara se movía al ritmo que se movían ellos. Me está llorando este ojo a muerte, no sé qué coño pasa. Se me va a caer el ojo. Pero la cámara estaba con ellos, ¿sabes? En plan, al ritmo que se movían ellos, se movía la cámara. Es en plan, todo. Yo creo que tiene que entrar ya alguien más, ¿eh? Falta J Balvin, Karol G y Daddy Yankee, creo, ¿vale? Daddy Yankee ya ha dicho en plan lo de lo típico, ¿no? Lo típico de cuando sabes que va a entrar, pero no sé. Hay una puta víbora, hay una puta serpiente que mide como un, yo qué sé, como si fuese un pirulo enorme, ¿sabes? Es como en plan enorme. Pero bueno, ya entra la de Yankee, ¿vale, gente? Siempre le gusta un poco más lo tropical a la de Yankee, no sé qué cojones. Se han montado muchísimos escenarios, hay una selva, hay una nieve, hay un sitio parece futurista, hay un café bar, hay un montón de escenarios, o sea, bien hecho, tío. Se pone Karol G a perrear por la carísima, a hacer twerking, a twerkear por la carísima y literalmente no la hemos visto en mi vida. Os voy a decir, ¿vale? Iros si podéis al Instagram de Anuel y mirad el último vídeo, no cuando está promocionando la canción y tal. Hay uno que dice, le preguntan la hora y dice, nada, son las 1 millón. He comprado un puto reloj de 1 millón de euros. ¿Pero dónde coño vamos a llegar? ¿Qué ha pasado ahí? Que ha tirado flow brutal. Ha dicho yo en plan, yo decía que está hablando ahora. Hey,
¡Buah! Eso en una fiesta cuando empiece con el un cho, dos cho, dos cho. ¡Buah! Se viene todo el mundo arribísima. Esto está hecho para, literalmente, esto lo cantas en conciertos y con todos. O sea, literalmente que vayan a concierto todos, ¿vale? Todos los cantantes. Y ese concierto... Ahí se puede comprar otro reloj de 1 millón, literal. La verdad es que aquí Karol G está un poco más enseñante, ¿no? Más atrevida, digamos. Está un poco más traviesa en este caso. En esta canción está un poco más traviesa, pero la manicura la lleva al día, ¿eh? O sea, es una brutalidad. Yo la veo por las historias, pero es espectacular. O sea, ole ella. ¡Ay, ese efecto a la reconcha! Mirad este efecto, tío. Mirad, o sea, mirad, qué bonito. Si es que yo, se han hecho hasta una foto con el efecto, en plan, ¡ah, te tira la lengüita! ¡Oh! O sea, os lo digo en serio, brutal, brutal. El videoclip por ahora es brutal. Espero que os esté gustando la canción. La estoy intentando hacer un poquito más amena, porque con los cortes para el copyright, porque esta canción seguramente esté bien cargadita, tenga temita, pero los cortes para el copyright los estoy intentando hacer más amenos, ¿vale? Y nada, gente, sugerencias para cómo hacer cortes con copyright más increíbles, ponedmela por aquí abajo, anda. Entra J Balvin, ¿vale? Por ahora las partes de Anuel me ha gustado mucho, porque Anuel ha hecho una especie de intro, ¿vale? Luego ha venido la techno y luego ha entrado Anuel. Me está llorando el puto ojo, tío, de verdad. Es que os lo digo en serio, no sé qué tengo en este ojo. Me lo voy a tener que ir a mirar. Es que no para, la del Alfa y el Jefe estaba igual. Y ha pasado ya casi una hora desde que la ha reaccionado. Bueno, lo que os iba diciendo, a lo mejor la luz del LED. Un momentillo, gente, la voy a poner blanca. No sé, a lo mejor por eso. A lo que os iba a decir, ¿vale? Literalmente me parece muy bruto porque tenemos todas las partes, ¿no? Ozuna ha entrado también, luego ha hecho la parte de estribillo de Ozuna, la de Tino, 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 Tato, Tino, ¿vale? Ha entrado luego, si no me equivoco, Daddy Yankee, que me quedo con la parte del uno, cho, tres, toro, toro, ¿vale? Me quedo con esa parte. Luego ha entrado Karol G con su estilazo, que siempre tiene ese que tú dices, joder, estás Karol G. Y ahora vamos con J Balvin, creo que ya no queda nadie. Lo digo en serio, el álbum de Oasis, desde que lo sacó, la de la canción que titulamos como la peor entre todos nuestros amigos, ahora literalmente es la que más estamos escuchando. Es muy bruto. Pensaba que te había olvidado. Tiriti. Me gusta muchísimo el estilo de este man y lo está haciendo muy bien en lo que es la música. O sea, bravo. Cartagena, eso es España. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque mira el pedazo de cambio de escena que nos acaba de hacer. What the fuck, ¿el suelo pone H2O? Yo qué sé, tendráse. No sé, what the fuck, es súper random, ¿eh? ¿Por qué Anuel tiene unas zapatillas que tienen luz debajo? No sé, si es que es lo que os digo, yo ya flipo. A lo que íbamos. El cambio de escena que ha hecho J Balvin es brutal. O sea, el cambio de escena es como en plan, nos vamos a Cartagena, pa. Y se graban todos sitios, o sea, hay muchísimas escenas, gente. Yo ya me he olvidado hasta de las escenas que hay. Esta canción me está rompiendo la cabeza. Es muy larga, muy, muy melódica, muy armoniosa, muy, joder, que me incita a escucharla más veces. Muy en plan atractiva visualmente porque tiene muchísimos cambios de escena, muchísimos vestimentas de los demás, muchísimos cambios de audio de personajes, digo, de cantantes, ¿vale? De 10. Anuel tiene unas zapatillas que cambian de color. ¿Sabes que no podemos seguir en este mundo? Hacho, por favor. Imaginaros que Anuel ve este vídeo. Dame esa zapatilla. O sea, no sé. En plan, compártela. A sorteo. Sorteo zapatilla. No sé. Aunque tengo un sassy, me da igual. ¿Cómo mola el outfit de Daddy Yankee? Mirad, 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 por favor. O sea, atenderme, ¿vale? Es que se ha extendido tanto la mierda esta que yo flipo. Lo van a entrar en Fortnite, ¿eh? O si no está entrado, lo van a entrar ya. Mirad cuántas veces la han bailado. Esta otra vez la parte techno, yo creo que va a terminar con la parte techno, parte instrumental, parte como la queráis llamar, si es que no sé cómo se llama. Creo que se llama la manigueta, ¿vale? Lo que hacen. Y
la han utilizado varias veces en este vídeo, pero esto es lo más bonito. O sea, la Karol ya haciendo la manigueta por, yo creo, por primera vez. Atenciones. Ya, imaginaros 300 personas alrededor tuyo con la manigueta. Nada, sinceramente es brutal. Sinceramente es brutal. ¿Qué decirte? Están con los bailoteos, están con el chill, están con lo suyo. No está la grabación esta de aquí, de este escenario, J Balvin, ¿no lo veis? Básicamente, yo creo que la J Balvin estaba en otro lado, pero me suena que no, porque también estaba aquí, pero no sé. Es que yo creo que este vídeo está grabado en tomas de diferentes países, porque J Balvin estaba en otro lado, porque no está aquí, no sé. Una rayada. Ah, pues sí, sí está, pero no está ahí. O sea, what the fuck, se ha grabado diferentes escenas. O sea, no sé, flipante, gente, flipante. O sea, habéis visto que lo acabo de decir, es increíble. Yo... Es un estilo que no, nunca podré comprender, pero bueno, sin palabras. ¿Cómo se descojonan, tío? ¡Buah! Un abuso, gente, un abuso, os lo digo en serio. Un fucking abuso. O sea, qué abuso de canción. La había escuchado bien, o sea, la había escuchado bien. Tecno, Anuel, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Ozuna, mi ojo llorando. ¿Qué mejor se puede pedir aquí en este vídeo, gente? O sea, una locura, gente, de canción. Una locura para ponerte a la canción a reventar. Os lo juro por Dios. O sea, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, gente, no me extiendo nada. Espero que os haya... No me extiendo nada, No me extiendo más. Espero que os haya gustado tanto la canción como la reacción. A mí, la verdad, sinceramente, después de Secreto, que es buenísima, esta es la mejor que han sacado todos. O sea, es muy buena. Nada, gente, esperemos a ver cómo fluye. Le voy a dar este 5 momentillos. Quiero ver cómo ha subido views. Gente, increíble, o sea, no sé. En 15 minutos que tendrá la canción, en, no sé, media hora que tendrá la canción, tiene casi 400.000 visitas. Gente, iros a verla, la tenéis como siempre en el link de la biografía. Espero que os haya encantado. Como siempre, no olvidéis suscribirse por aquí abajo, dejar la campanita, like. Suscripciones, agradece muchísimo. Como siempre, seguidme por Instagram, ¿vale? Para lo de los saludetes. Y nada, gente, con un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Y esto es una fucking locura. Chao.